Hola amigos, estamos en Chiclana, en la plaza, en el mercado de abastos, y venimos a comprar pescados porque luego vamos a hacer una receta con un rico pescado. Vamos a ver qué pescado nos encontramos hoy en el mercado. Ya veréis qué maravilla. Venga, vamos. Hola amigos, estamos de vuelta desde nuestro lugar de vacaciones. Hemos ido al mercado y hemos comprado pescado y vamos a hacer una receta de salmonetes. La receta es salmonetes a la livornesa. Es una receta que, bueno, pues leyendo un libro de Camilleri, del comisario Montalbano, hacía referencia a esta receta. Y es una receta que hemos hecho y nos ha encantado. Por eso la vamos a hacer aquí en nuestro canal. La estamos haciendo en nuestro lugar de vacaciones, como he dicho. Y bueno, saludo a Ana y a Fernando, que nos proporcionan esta casa en la que disfrutamos mucho durante el verano. Y además nos han proporcionado muchos utensilios para hacer unas ricas recetas. Pues estos son los ingredientes. Aquí tenemos los salmonetes, que en el mercado de Chiclana nos los han hecho filetes. Como veis aquí están todos ya fileteados. También hemos intentado quitarles espinas para que sea mucho más cómodo a la hora de comerlos. Tenemos los siguientes ingredientes, que van a ser tomates. Estos son tomates también del mercado, tomates de la zona, de Conil. Luego tendremos una cebolleta dulce, ajos, una guindilla que también va con la salsa, y también utilizaremos albahaca. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trocear el tomate, la cebolla y los ajos para hacer la salsa. Cuando tengamos la salsa preparada, pues entonces los salmonetes los pasaremos por la sartén, pero muy poquito, por un lado y por otro, y los añadiremos a la salsa. Y ahí habremos terminado nuestra receta de salmonetes a la livornesa. Entonces vamos a empezar a picar las verduras. Venga, vamos. Pues vamos a empezar a hacer la receta. Hemos troceado la cebolleta, como veis aquí en juliana, finita, los ajos y la guindilla. Pues vamos a empezar con la cebolla. Hemos echado aceite en nuestra sartén y empezamos. Echamos el ajo y la cebolleta. Vamos a esperar a que se haga un poco la cebolla y el ajo, y añadiremos ahora un poquito después la guindilla. Pues aquí estamos con nuestra receta. Vamos a ponerlo más bajo y lo vamos viendo. En este punto que tenemos ya la cebolla y el ajo, vamos a añadir la guindilla. Vamos a dejar que se haga un rato pequeño y enseguida añadiremos el tomate. Ahora lo vemos. Pues ya tenemos la cebolla, la guindilla y el ajo a punto para que podamos añadir el tomate. El tomate, como veis, lo hemos troceado en taquitos. Ahora subimos un poco más el fuego para que coja potencia. Vamos a aderezarlo con sal, que eso luego siempre sabemos que se puede añadir. Ahora echamos esta cantidad, y también me gusta siempre las salsas de tomate añadir un poco de azúcar para endulzarlas. Entonces pues también añado este poco de azúcar, y luego lo iremos probando para conseguir que nos guste. Pues lo dejamos aquí que arranque, que coja potencia, y una vez que coja ya potencia y arranque, lo taparemos y lo pondremos más bajo. Venga, ahora lo vamos viendo. Pues ya estamos. Vamos a ver cómo tenemos la salsa de tomate. Lo hemos tapado, lo hemos tenido a fuego más lento, y ahora la vemos. Pues esto ya está hecho. ¿Veis la consistencia? Hemos añadido dos hojas de laurel y ya tenemos nuestra salsa preparada. Entonces la vamos a apartar y ahora vamos a hacer los salmonetes. Venga. Pues ya hemos apartado la salsa de tomate y aquí tenemos los salmonetes, que los hemos enharinado.
Primero hemos echado sal, también un poco de pimienta negra, los hemos enharinado y vamos a pasarlos a la plancha. Primero por el lado de la piel. Tiene que estar muy caliente la sartén cuando los echemos. Muy bien. Vamos a darle la vuelta ya. El salmonete es uno de los pescados más sabrosos que hay. Y si además nos lo hacen así en filetes y quitamos espinas, y pues sabe muy bien esta receta. Pues ya los tenemos hechos. Ya hemos dicho que eran vuelta y vuelta, los vamos a ir apartando. Como veis, los hacemos todos y ahora presentamos la receta. Pues ya hemos hecho los filetes de salmonete y lo que hemos hecho ahora es ponerlos sobre la salsa de tomate. Los tenemos así 4 minutos y añadimos albahaca por encima. Muy bien, pues esto 4 minutos y lo vemos emplatado ahora. Muy bien. Pues ya tenemos nuestros salmonetes a la livornesa. Así nos han quedado de ricos con nuestra salsa y a disfrutarlos. Venga, hasta la próxima.